Els bons juguen, els dolents es queden a la banqueta. Bona tarda a tots i benvinguts al programa número 23 de la segona temporada de La Banqueta, el podcast preferit del Real Club Deportivo Espanyol de Segunda Divisió. Soc l'Andreu Dalmau i jo m'acompanyo a la taula, el Toni Galera. Toni, com estàs? De puta mare. L'Adam Díaz, benvingut. Bon dia. Ivan Sánchez, què tal? Espectacular. Víctor Pérez, hola. Avui parlem del descens a l'Espanyol, de la festa del Camp Nou i l'acomiadament de Busquets i Alba. El Borussia ha tirat la Bundesliga, el Bayern és el Titanic i nosaltres tenim un flotador per aquí mig. Tot això molt més, però abans, Toni, titular. Un comiat en final feliç. Adam, titular. A l'Alba va. Ivan, titular. Jo tinc ganes de començar ja la temporada que ve. Víctor, titular. El Andreu està gravando desnudo. Això és La Banqueta. Comencem. Aquí s'anava. Agafeu boli i llibreta, que aquí comença La Banqueta. Esa pregunta, ¿la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí a no, si algo te pregunto? Primer programa sense càmeres, no de la història de La Banqueta. No. El piloto el vam gravar sense càmeres. El piloto el van grabar sense càmeres, que estava la Montita ahí sentada. Yo quiero... Eso no lo ha visto nadie. Yo quiero preguntarte, Andreu, ¿por qué? Perdón. Pero, ¿por qué? Ah, ya sé que no hay cámaras, pero el estar desnudo hoy es que no tiene ningún sentido, Andreu. Es que desconcentra, Es que ya hace calor. No voy a quejar a la área técnica porque están echando la sí, silla, ¿no? Sí, sí. Es que no tiene ningún sentido esto. Yo entiendo que es verano y que hace calor y que no está puesto el aire, pero... Veureu la miniatura que l'Andreu va completament despullat. Estoy feliç. A mí me parece una falta de respeto hacia nosotros. ¿Sabes por qué estoy feliç, Víctor? Alegría, veranito. Porque l'Espanyol es equip de segona divisió. ¡Vamos! València, dos descensos en 4 anys, club ascensor oficialmente. Toni, ¿el Espanyol es club ascensor oficialmente? Sí. Le puede la alegría. Hostia, quines ganes tenia de tornar a veure-se baixar. I que no tornin mai. Sí, pues llavors no pot ser un club ascensor. Jo prefereixo que pugui que baixi. Home, sí, ascensor en picado. Jo prefereixo el club metro. Claro. Montacargas. Metro. Montacargas no sube. Clar, un ascensor pot baixar fins a primera regional, saps? Clar, pot baixar, igual hi ha un pàrquing subterrani de 4 plantes. Com el del Corte Inglés. Clar. T'imagines un Nàstic espanyol a primera ref? Hòstia, ojalà, tio. No, però a segona seria millor, de verdad. A segona ref. Per mi. No, a segona ref, A segona ref. No me sacrifico tant. Adam, club ascensor en espanyol? Home, el missatge institucional amb xino que han fet a les xarxes socials. Hola, racista, tio. ¿Es en chino o no? Eres xenófobo, eres un racista. No, es en chino. ¿Qué ha dicho? Para aficionados catalanes y españoles. Racista. Hostia, ¿eso qué es, tío? No, pero si los aficionados del español no son catalanes. Ya, son de Madrid. Son de Cornellà. Piensa sí. Que es francés. No, hostia, vamos. Pero es ridículo, tío. Es ridículo. Sí, igual que el Norwich cuando va a baixar dues vegades seguidas, ahora ya que es que Dina a Sagona, una mica. Hostia, comparación sí. De la manga, tío. No, sí, es verdad. Es igual que el Colo-Colo. No, una mica Bournemouth también. ¿Mol qué? Bournemouth. ¿Y qué opinas del Luton Town? Southampton. Una pasada. Qué grande. Bueno, ya como ha comentado l'Adam, ¿creo que vendrá el propietario, el español? Porque, vamos, está demostrando que no es un negocio rentable. ¿Si vendrá rentable. El club? Sí. ¿O fará un Peter Lim y Holder? Me la pela una barbaridad. Lo dices Peter Lim porque también es otro dueño asiático. Es que sois una panda racista. A mí... Tío. Es verdad. Sí. Venga, Bartomeu. Amb sort que no ho vengui, o sigui, que és el que di ell. Sí. Saps la tia del Bernabéu de Xavi, que date? Sí, pues lo mateix, però amb el Peter Limester, no sé com es diu. Chen Yanseng. Sí. No? Víctor, dime un club en governado o mandado, como quieras el decirlo. El Inter. ¿Sí? ¿El Inter es en chino? ¿El del Leicester de dónde es? Es de Taiwán, ¿no? Este se murió en helicóptero. No, pero... ¿De Tailandia, no era? No, pero no desvíes, el del Inter. El del Inter es chino. Sí. ¿Cómo se llama? Así que es muy joven, ¿no? Pero es muy joven, top 10 ¿no? multimillonarios más jóvenes de China. Sí. Molve. ¿Qué me ibas a decir? ¿Cuál era la pregunta? No, que el de Taiwán se estrelló en helicóptero. No, esa no era la pregunta. Hostia, Y el Leicester ha bajado también. Pero si eso va a pasar a No, el Leicester acaba de bajar ahora. Sí, y el otro se murió hace 3 años. No más. Pasamos página. Més enllà d'això, el partit va estar marcat per algunes decisions polèmiques, però vull dir, el Espanyol està en modo lloros, perquè que se acaba. Hostia, el vídeo aquel, el vídeo del podcast de en español. ¿Qué ens han fet? ¿Qué ens han fet? ¡Ens están robant! Es que a mí me encanta, tío. O sigui, mira, si fuera de Madrid no me faría tanta gracia. Pero es que va, No, es que es ridículo. O sigui, al Madrid
te ha caído malamente porque es al Madrid, pero le tienes un poco de respeto porque es un club histórico, etc. Pero el español, es que... español. Bueno, después de saludar a los aficionados, saltan al campo esta temporada y todo... Que encara no se ha investigado, o no se está investigando. No, que no se ha... Como el puñetazo de Valverde a Baena. Ahí está. Que no haya sanción, es que es muy fuerte. Te lo juro que... No nos pagan por decir lo del puñetazo en cada programa porque... Qué pena que se acabe ya, porque si hubiese una tercera temporada, en septiembre empezaría otra vez con lo de Baena, yo no lo dejaría. Hasta que Florentino no se entiende, tío. Hostia, perdona, que te ah, sí, perdona. Ah, no, no, yo iba a decir que no sé qué jornada era, la 4, la 5, el dedito en la boca de José Lu. Al Camp Nou. A callar al Camp Nou. Sí, sí. Eso era... marcar de penalti un empate. Pero escúchame, eso está bien. Eso está bien. Sí, bueno, no, eso... Partir que es van tanga. Bueno. A mí me hace para que vaya al español. Me hace molta gracia lo de... Que queda contra el Girona, que estaban cantando puta Barça, por la puta cara. Que no iba a marcar. Ahora, y va a marcar, ¿cómo es el jugador? No me recuerdo. No sé qué Luis, ¿no? Era un brasileño. No sé, y va a mandar. Va a enviar a callar la grada. Douglas sí. Luis está en el Aston Villa. Pues no, el. Y Ángel Herrera. Y Ángel Herrera, ¿no? Ángel Herrera. Ex del español, ¿no? Tony, ¿por qué los has confundido? Sí. No me lo pregunte. El Víctor, estás repartiendo últimamente. Hombre, bueno, última pregunta ya del español y pasamos página. Ya yo creo que unos conchugados que hasta una división no jugarán, que se irán de l'Espanyol, que son entráis, por ejemplo, a Darder o José Lu. Yo Darder, que potser... Es un buen momento para que equipos grandes o más de part bueno. alta de la tabla els fitxin a un preu baix. El Madrid ja que... té fet a José Lu. I la clàusula de Darder ha bajado a 20 millones. ¿Sí? ¿Y cuánto era? Para 50 millones. Darder a Torres. Sí. Pues mejor que Lemar, sí. ¿Sí? A ver, el chaval tiene las citas. Pero Darder estuvo en segunda, ¿no? Con el español. Creo que sí, bajar, sí, ¿no? Sí. Putxés queda. Yo creo que sí, si es bueno. Si es jugador del español. Yo creo que ahora... Yo lo fichaba y lo dejaría en el de suplente. A ver. Para joderle la de carrera. Sí. Amb una cláusula de 20 millones que la pot pagar el Betis o un de aquests. Ojalá lo fiche el Barça. Lo fichas y lo cedes cada al mañana, cada mañana Dembélé gritándole a la cara, tío. Sí, con látigo. Haciéndole bullying. Porque Dembélé, si Dembélé no sabrá ni quién es. Joder, tío, es el primero que se me ha pasado la cabeza. Vale, más vueltas. Dembélé es muy inteligente, ¿eh? Según Xavi. Sí. Que es verdad. Inteligente emocionalmente. El mosquito. Son racistas, tío. ¿Por qué? No, ¿por qué os habéis reído? Bueno, joder. Parlem del Barça ja, que es va acomiadar al Camp Nou amb una victòria per 3-0 contra el Mallorca, doblet d'Ansu Fati. El voleu seguir vendre, venent, o ens el quedem ara, con esta performance? Porque, Adam. Yo la aguanto un año. Un año la aguanto, ya ¿sí? está. Sí, ¿Foldeamos? Sí, un año. Yo estoy hablando, dame. Como los NFTs, ¿no? A ver, es que falta el ton, sí. Falta el ton aquí porque era ya el ¿era que ¿era Ansu o...? Venderlo yo ya. Fa unos meses de ella que salía de vender, ¿eh? Pero es que si marcha Ferran Torres, yo creo que o Ferran o Ansu, un dels sí, dos. Ha de marchar dos. Y sí. Si ha de marchar un, ¿qué? Ferran. Yo prefiero que si Ferran para que no esté a la casa, sí. Pero... Ya. Víctor, ¿tú a quién te quedarías? Tengo curiosidad. ¿Ferran o Ansu? Sí. Hombre, Ansu Fati, sin dudarlo. Si és per temes econòmics, és que jo és per això ho deia, vull dir, per temes econòmics potser amb Ansu Fati al ser beneficio neto... Te quedas con el blanco. No és verdad. ¿Por qué dices eso? Es totalmente contrario a lo que estoy diciendo. El programa del Víctor se dedica en tachar de racista a todo el mundo. Bueno, pues voy a dar la vuelta a todo, tío. ¿Es zapatos negros? Mira. ¿Roma Gallardo? Roma Gallardo. La mala noticia del partido va a ser la lesión de Valde, que por sort tendrá todo l'estiu para recuperarse de un trancamiento de lligaments al turmell. ¿Teniu por que no pugui recuperar el seu millor nivell después de esta lesión? No tan. Yo aquest chaval el veig no un tío... No es un trancamiento de lligaments del genoll, pero... Pero no ha sido roturada total, ¿no? No, era parcial. Parcial, ¿no? Parcial. Que son 4 o 5 semanas de ella, ¿no? 6 o 7. Ah, 6 o 7, sí. Bueno, pero que te todo listo para recuperarse, sí que... No, yo no creo que sigui tan heavy como... Porque lo de Ansu al final era el genoll, que era una part más sensible, creo que... Y que ya había tingut lesiones allá. Potser también era... Sí, sí. Bé, Valde és lateral esquerra, com Jordi Alba, que va anunciar la seva marxa del Barça, al igual que Busquets aquesta temporada. Com valoreu? Per cert, va ser el seu últim partit perquè fora de casa no jugarà ja, ni ja han dit que sí, va dir Xavi que no jugaria. Com valoreu la trajectòria de Jordi Alba i especialment aquesta darrera temporada, no?, que s'ha convertit com en un jo crec que jo crec que és una frase que va dir Xavi que és molt bona, molt encertada, crec. Que era que el lateral esquerre que vingui s'ha de semblar a Jordi Alba i el pivot que vingui s'ha de semblar a Busquets ja per la història del Barça. Llavors, pues això se lo llevan a la tumba.
Adam, lo recalco. No, per una part, lo de que s'ha d'assemblar Jordi Alba, vale, la Busquets és impossible, ho sento, però... No, 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 jo no dic que sigui possible, dic que se'l compararà... Entenc la comparació, però... Hòstia. No, però Jordi Alba, amor-odio, perquè va ser com un parell d'anys de, hòstia, Messi, genial, no sé què, vamos, és que va ser increïble, les millors temporades que ha tingut Jordi Alba, jo crec, però el resto del Barça, o sigui, el recordo ara com un líder que ha sigut aquest any, perquè ha acceptat aquest rol i al final l'ha ajudat a la gent jove com Valde, però... per altres coses, doncs bueno... Hòstia, però encara... Les dues temporades anteriors van ser durilles, eh? Sí, sí, molt dures, molt dures. Però jo crec que era tota la defensa del Barça, tampoc se li pot tirar tot a sobre d'ell, que sigui, que... No, però Jordi Alba és el que després de que et fotin 4 al Liverpool va dir, és que esteu mal acostumbrats. O sea, és el mateix, tio. Exacte. Sí. Bueno, és que no sabe hablar, malcriat, no? Però és que aquest any s'ha comportat una mica decent després de 2 anys nefastos i s'ha donat compte de que ja l'ha superat i ha dit, pues me piro. Xavi ho va dir... que després del partit de l'altre dia, que al principi de la temporada van estar enfadats, perquè no li deixava jugar i va dir que s'enfadó conmigo, va dir. I va dir... Le dijo de todo Jordi Alba. Tuvimos una reunión y a partir de ahí ha ido mejorando, no sé qué, y ahora es un... Bueno, ha sido un líder para el vestuario y muy buen ejemplo. Le dio un puñetazo a la pared Jordi Alba como X persona, podríamos decir, podría ser. Como Haaland, al Madrid. Estarán jugando al Minecraft. ¿Habéis visto que Pirlo ha fichado por la Kings League? ¿Qué dice? Te estabas aburriendo ya, ¿no, Víctor? Sí, es así, exclusivamente el motivo, pues, Andreu. Espera't, que tinc una altra pregunta sobre Busquets i Jordi Alba. He pensat, com que marxen Busquets i Jordi Alba, això pot perjudicar o ajudar que vingui Messi. Què creieu que fa més? Perquè, clar, són els dos amics de Messi i tal, no sé què, i se'n van. Potser Messi diu, bueno, como ya no están mis amigos, pues para qué de ir, ¿no? Sí, seguro que este chico toma esas decisiones porque no están sus amigos. Hombre, seguro. Se ha dicho toda la vida que los amigos de Messi, pues ya no están los amigos de Messi. Home, ara l'oferta que se suposa presuntamente que té és 1.200 milions per 2 anys. Sí. És que, com no acceptes aquesta oferta? O sigui, per molt que t'estimin al Barça... Sí, si no acceptes l'oferta aquesta... És la major cagada de història d'amor entre un futbolista i un club. Cagada d'història d'amor. No, sí, per mi seria un acto d'amor absoluto i jo no ho trobo. Es pot veure un Barça Legends Aràbia? Es pot veure un Barça Legends Aràbia? Con Busquets, Jordi Alba, Messi, Iniesta, Luis Suárez? Déjalo que está marcando goles allí. Está fosilizado en Uruguay ya. No, está en Brasil. Ha ganado la Copa Libertadores. No, la Libertadores no. La Copa del país de Brasil. La Copa de Brasil. No estoy tan seguro. Verifícalo. Que lo investiguen. La Libertadores se juega en diciembre. Me lo investigas. No, está la apertura y la clausura. Eso es la Liga, gilipollas. ¿Cómo va a haber apertura y clausura? Al fils de Messi... De Messi, doble S... Ja estan inscrits a un col·le de Castelldefels. Ah, que susto, me pensava que anaves a dir d'Arabia Saudita. S'han inscrit a la URB. Segons... No, qui era? El Juan Martí, este, no? Toni Joan Martí. Toni Joan Martí. Diu que ja estan inscrits els fills, que cursaran l'optativa de... Català. De latín. La TJ és de Toni Joan Martí. Pensava que era de Tiempo de Juego, no? Te lo juro. Me la roba, tío. Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, Juan Martí. Claro. Te lo prometo, pensava que era Tiempo de Juego, tío. Bueno, deixem aquí el tema Barça. Passem a parlar una mica de la Premier. Ho dèiem abans, el Leicester en va a Championship. Què ha passat perquè un equip que va guanyar la Premier el 2016... Què volies dir? No, que dic, hem parlat de Jordi Alba, de Busquets, no, però bueno. Vam parlar al programa últim. Què ha passat perquè el Leicester, que va guanyar la Premier, Víctor, el 2016, baixi a la Gran Divisió? Per empezar, este any no s'han gastat ni un euro. Per empezar, este verano passat no s'han gastat ni un euro. Qui és l'entrenador del Leicester? Bueno, gràcies. Bernan Rocha. No, el van despedir. Ja, però no estava haciendo mi speech. El van fer fora? Speech del Víctor. No, que se ha gestionat molt mal, no han gastat ningú diner. Los fichajes que han hecho, muy malos. Ficharon, me acuerdo que el año que entran a Champions, hacen 11 fichajes, doblan la plantilla, más o menos, 10, por ahí. Y los fichajes son nefastos. Creo que fichan a Musa, que venía... ¿Sabes quién digo? Ahmed y Musa. Nigeriano. Para suplir a Vardy.
¿pero qué fichaje es ese? No sé, está muy y ahí mal. Ahí está Vardy jugando aún, ¿no? Sí, ¿cuántos sí. años tiene ya? Debe 36, ser. 36, ¿no? 36, pero que está, ha estado muy mal gestionado y pues, no sé, es lógico. Y aún así siguen teniendo jugadores buenos, ¿eh? Porque bueno, está Madison, está Barnes, está... Tielemans. Tielemans, pero bueno, no, estos, ahora ya no. ¿Eh? Estos van a volar. Hombre, claro. Sí, claro. Se ve que el problema es un poco como el español, ¿eh? Un símil, por el tema de que la delantera funciona medio bien, pero la defensa no tira. ¿Qué opinas de que OK Diario, fuente súper creíble, diga que Madison suena para el Atlético? Mi fuente de referencia, ¿eh? Que te diga, ¿eh? O sea, cosas peores han leído. No sé. O sea, cosas más surrealistas han leído. Sí, sí. ¿No? Citaron pero en la pocas, noticia, ¿eh? Citaban a tuiteros de Twitter Atlético. Para que les tiran bola. La noticia es que es terrorífico, tío. Tío. OK Diario, hostia. En fin, wow. Pochettino ficha para el Chelsea. ¿O podrá FB o seguirá? Sí, 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 ¿no? O seguirá. Bueno, lo ha dicho Fabrizio. No, es oficial. Sí, vale. No, ¿o podrá FB o seguirá el Chelsea en la línia d'aquesta temporada? És a dir, fent una merda. Pitjor no es pot fer. Sí, és que no... Sí, bueno, baixar una segona. No, amb els jugadors que tens no pots baixar segona, tio. És impossible. No. Jo he vist... Bueno, Pochettino aquest any ha estat molt de temps a Tarragona sí. I jo vull que se li pegui el sentiment loser i així baixa el Chelsea a segona. També. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el hate al Chelsea? És verdad, és que ara... Sempre m'ha caigut malament. De bueno, a mi m'acau especialment malament des de Todd Boehly. Però, sí, però... Sí. ¿Quieres condenar a un club porque le ha comprado un dueño extranjero? Que el, sí. El club no... En plan, ah, no, yo no es por pero, eso. Pero no tiene... No, yo por toda la pasta que han gastado. Sí. Pero que eso no es culpa de los aficionados. ¿Por qué te crees que se odia al PSG tanto? Y al claro. City. Porque son franceses. No, porque son cataríes y el dinero viene de donde viene. Bueno, pero me da igual. Bueno, pues yo el club el que tenga un club no gana el dinero. El City, vas en contra del City. Víctor, son americanos. No, porque bueno. El ¿cómo te crees que ha ganado el dinero, Víctor? Si no estuviera Pep, obviamente iría en contra del City. Entonces, en contra de todos los equipos de la Premier, que todos están untados de dinero. Bueno, pero alguien tendría que escoger. Conclusión, no, el Iván no, es racista, ¿no? Luton Town. Yo voy a llamar Luton clasista. Town. Clasista. Y tancarem la tertúlia parlant de... Y Pochettino muy bien en el Chelsea. Pochettino fatal en el Chelsea. Tancarem la tertúlia parlant una mica de la Bundesliga. No, el Borussia la tenía en sus manos. Sabes que podrías alargar la tertúlia, que no pasa nada. Bueno, sí. Estamos en ello. No, pero parlem del Luton Town. Del Luton, sí, el Luton Town. Bueno, no, no, perdón. Ha subido. Només volia dir... Tema Pochettino, ara, per acabar-lo ja, eh? Que jo crec que té les coses molt clares, perquè ja s'ha dit que Joao Félix se'n va a la puta merda. És verdad, és verdad. Ja han dit que no el vol. Que malo Simeone, eh? Que es que le tenía una manía y no puede ser, ¿no? Que pero, ni el entrenador de Portugal. Pero si tú eras el fan número uno de Joao Félix. No. Pero aquí en España se le ha dado muchos palos a Simeone porque maltrataba el talento. Y qué casualidad que ni Graham Potter, ni Lampard, ni saltaba ahora sorpresa. La prensa madrileña sabe menos de fútbol que el Cholo Simeone. Pero si hasta que de aquí también le dabais palos a Simeone. No es verdad. Yo nunca he dicho Simeone nada. Es pero si Joao Félix se ve clarísimo. Sí, Félix si desde que celebraba polla. Los goles así en el entrenamiento mandando callar, ¿tú te crees que ese chico está bien de la cabeza? Dijo este chaval tiene talento para su puta suerte. O sea, no. Dijo Lampard que Joao Félix que no corre. Que está muy bien el talento, pero que no corre. Que solo tiene talento y ya está. Que le sorprende creyendo un jugador de Simeone y que es muy triste. Como el ídolo de Maradona, ¿no? Que era mágico. El mágico, ¿no? Mágico. Que jugó en el no, pero el mágico González me lo respetas. Pero eso, que decía que no corría. Ya, que era buenísimo y no corría, por lo menos. Ya, pero es que. Pero decía es que, él mismo, ¿no? Es que hay que ser sí, muy pero bueno. Es que este tío solo Messi es Cádiz, se queda en Cádiz, me refiero. Es como si Joao Félix se queda en su pueblo, en el equipo de su pueblo de Viseu, ¿sabes? Bueno, que supongo que se quede a jugar ahí muy bien por él. Pero que vaya al Cádiz. Joao Félix. Solo Messi puede jugar bien andando. En el Ramón de Carranza, tío. En realidad. Con Fali, tío. Bueno, pueden pasar allá. Fali juega muy bien andando. Fali y Joao Félix. Se pegarían. Le hace Joao Félix. Le hace una bicicleta a Joao Félix al de esto y vamos, le pega una patada a Fali que la arranca la nariz. Le rompe. Bueno, a Magui Corseiro no sé si le gustará Cádiz. Bueno, se puede ver. Sí, hombre. No sé qué. Chipirones. La novia de novio de Pedro Porro. Pescadito frito. Ara sí, tanquem la tertúlia parlant una mica ràpid de la Bundesliga. El Borussia tenia les seves mans guanyar-la després de 12 temporades i va empatar contra el Mainz. Me'l vaig veure sencer. Sí, te'l vas veure sencer. Que losers, tio. Com a bon aficionat a la Bundesliga que soc, me'l vaig veure sencer. L'afectó la pressió. Que cancheros, eh. Era horrible, tio. I el partit que van fer... Nefasto, estaven, no? Òbviament estaven cagadíssims, jo crec, per la pressió que tenien a sobre, però és que, no sé, tu no pots sortir així a guanyar la Lliga. Però i el muro amarillo, tio, que és com mola. Qué pasada, com mola, eso ya convalida en 5 títulos. Un debate que se me genera aquí a mi.
O sea, tú, tu equipo pierde la liga la última jornada. Por mucho que lo hayas peleado, ¿los matas o los quieres? Yo les quiero. Yo tengo otro debate, Adam. ¿Es Marco Reus nazi? ¿Qué te parece ese debate? ¿Te gusta más? No, no entiendo de qué viene este nazi debate. No, pero gafe un rato, ¿eh? Porque, joder. Es broma, Marco. Te quiero mucho. Ya para acabar, al Bayern, que tot i guanyar la lliga ha acomiadat a Oliver Kahn i a un altre directiu, que no sabia ni quin era, per això no he puesto su nombre. Verstappen. Tuchel ha dit que no continuarà. O sigui, el Bayern ara mismo és el Titanic hundiéndose. No, l'ha cogido ahora la dirección en Rummenigge. ¿Sí? Así ¿otra que vez? Ha cogido las riendas del club bávaro. Rummenigge era entrenador. El que guanyó el triplete, ¿o no? Sí. Bueno, y ganó... Antes de Guardiola. Mira, entrenó al Tenerife. Entre Flick, Rummenigge, Nagelsmann, sí. No sé qué. Me hago un lío, tío. I van dir todos los nombres alemanes. Todos Van Steyer, no sé qué. També deien que hi havia problemes amb les renovacions o algo així. Sí, sí, no, no. És que no, que no quieren renovar. Veo que l'ambient dins del Bayern, que el clima que hi ha dins és horrible, que tothom es porta malament, que hi ha molt mal rotllo. És l'hora de pescar. És l'hora de tirar, pescar en río revuelto, eh? Sí, ara Kimmich... Más revuelto. Tira un nombre. Alfonso Davies. Kimmich con el código comprabayern.com. Alfonso Davies. Des de que Sané li metió una hòstia. Però per què el vols, Alfonso Davies? El vull. Per què? Perquè és el lateral esquerre amb més projecció del món, segurament. Però si, precisament, el lateral esquerre és el que més... Igual més millor cobert tenim. Bueno, però si és el millor... Però no podeu pagar-lo. És com ara l'oferta... I a Kimmich, sí. Pues jo crec que més que a ell... Jo prefereixo a Kimmich. Home, si he d'agafar un dels dos ara mateix, prefereixo a Kimmich. Kimmich se l'acaba contrato, a l'altre no. No, no se l'acaba contrato. Acaba en dos... S'acaba en dos anys, o sea. ¿Y por qué lo iban a vender por 60 millones? Porque si se l'acaba en un año... Porque se lo inventó... Si se l'acaba en un año y no lo renuevan, se va gratis. Y porque Lewandowski se fue, le pasaba lo mismo, le faltaba... Sí, pero Lewandowski tiene 35 años. Bueno, pero es lo mismo, en vez de pagar 50, te pagarás 60 o 70. Pero que no vendrá Kimmich. Pero, a ver, si ficháis a Kimmich por 60 millones... ¿Qué haces? Es que no, es que... ¿Qué haces si te engañas una tertulia? No, por cierto, Bruno Guimaraes, el Barça ha hecho una oferta por 100 millones. Joder, Víctor, 100 millones... ¿Cómo? No. ¿Quién es este? No sé ni quién es. Ambruno Guimaraes. ¿Está ahí la samarreta? Sí, la camiseta ahí. Ah, uno del Newcastle. Sí, es buenísimo. Es molt bo. Es molt bo, molt bo. No he visto ni un partido de... Ni uno, absolutamente. Ambruno Guimaraes tanque en la tertulia. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Un montón de medios. Fabrizio también, creo que le ha hecho la oferta al Barça, 100 millones. Vale, ya está. Ambruno Guimaraes tanque en la tertulia y pasem a l'Uparú de l'Adam. Si voleu estar al tanto de les novetats del programa, ens trobareu com a @labanqueta_ a Twitter i Instagram. Josep Pedrerol financia aquest podcast de futbol. T'has ganat tu minuto de glòria. Adam Díaz, et vam encomanar una secció la setmana passada i has complido con las expectativas? Bueno, Andreu, pues yo creo que sí. Avui parlem seriosament del club d'aquí, de la nostra ciutat. Bueno, la meva, no? Però... Sí, ja ets un estiquer adoptado, no? Sí, exactament, sí, sí. Analitzarem la seva temporada i ho farem aprofitant que hi ha hagut eleccions fa poc, les municipals, perquè si bé els polítics aquests mesos han fet una campanya, el Nàstic ha fet vergonya. Llavors, a partir d'aquí, per entendre una mica la dinàmica, Víctor. No, explica, luego dame. Vale, explico la dinàmica. Veurem a quin partit votarien els jugadors, vale. O a quin partit o amb quin polític els relacionaríem. Vale. ¿Entesos? ¿Ha quedado okay. claro? Víctor, sí. Dime. Que vi el otro día las notas que les pusiste a los jugadores de Nàstic. Ahí voy. O sea, le respondrás notas también. No, no, voy a comentarlo ahora. Vale, porque es que yo... A ver, son muy altas. No sé. Sí, se me criticó mucho. Has hecho un Aleix, ¿no? Sí, sí. Aleix Pérez, Adam Díaz, hacía rabiar a los fans del Nàstic. No. Al contrario. Ya lo sé, para eso. Estaba el Enric Pujol Cayuelas, vamos, a tope, a casa seva. Es contigo. Es que yo lo vi, te fui a responder y dije, pues la tengo en privado. No, mejor no. No, sí, sí. Pues abans de començar, això és el que volia dir, que vaig fer valoracions de tota la plantilla per Twitter i que segons els aficionats vaig estar molt equivocat, però m'estava preparant per aquesta secció. Ara sí, Judit, sisplau, la música, l'Uparú del Nàstic. L'hipno. Bravo. L'hipno. Comencem quan vulguis, Adam.
Vale, pues comencem amb la porteria, si vols, Andreu. Vinga, va, Manu García. Manu García, PP, vinculat amb Joaquín Sánchez. El porter andalús del Nàstic seria votant del PP perquè està fins als collons de Tarragona i de Catalunya. Creu que pot ser el pròxim Joaquín perquè fa riure dins i fora del camp i molt segurament acabarà fent campanyes pels populars. Les podemos dar nota, si quieres, cuando acabes. Vale, a su vinculación. Sí, no, 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 y también a los jugadores. Me parece esta bien. Vinculación, vale, venga, va, a su vinculación. Después de cada jugador. Sí. Manu García, nota. La vinculación, 10 de 10. Al jugador, un 1. Un 1. Iván, y, igual. ¿U? Yo un 2, va. Un 2. Venga, va. Continuem a lateral esquerra, es que es esquerra, Sí, Alexandru Tirlea. Alexandru Tirlea no votaria. Aquesta temporada ha estat la navalla romanesa per la banda del Nàstic, però aquest sobrenom l'ha portat amb un conflicte judicial amb Desokupa, que li impedirà votar. I veurem si juga al club la pròxima temporada. Notes per a Tirlea. A la vinculació no lo voy a decir, porque si no igual me denuncia Tirlea. Y la no, ponem notes solo al jugador, que si el jugador. Vale, venga, jugador. A Tirlea esta temporada un 7. Vale, Iván. Yo un 6. Yo un 6 también. Vale. Marc Trillas. Trillas. Valens. El lleidatà votaria a Valens perquè descriu el seu caràcter i li és igual que siguin xenòfugs, antiindependentistes i fins i tot feixistes, perquè segons ell, en aquesta vida s'ha de ser arriscat. 7,1. 7,1. Un 7, un 7. Porque tan con... Sí, para mí es mejor. Un poquito mejor, sí, que Tirlea. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Trillas, un 7. Àlex Quintanilla. PSC, el central, com el PSC, aporta seguretat de tant en tant i encara que sembli progressista amb la pilota, sempre amaga alguna cosa dolenta. Algun cas de corrupció, drogues, alguna cosa així. 7,5. A Quintanilla, sí, un 8, va. 8. Jo, 7,75. Va. Joan Oriol. La CUP. De Cambrils, per cert. Ojo, eh? Sí. La CUP. Arracada a l'orella esquerra. No sabem si és per ser macarrilla, per assemblar-se al Joel Díaz o a qualsevol votant de la CUP. Però el que és indubtable, que com els bons laterals d'esquerra, li flipa la independència i no sap fer de capità. Infinito. Hòstia, sí, infinito. Sí, sí, infinito. Capi, infinito. Sí? Un 8, un 8. Un 8. 8 amb 2, però no sé igual. 8 amb 2. És que si no, la polla, tio. És que si no diu que no te lo mismo que tu, tio. Marc Montalvo. Junts, proposta jove, amb potencial i plena d'ambició, que lamentablement es troba amb la realitat cada cop, que recorda que el seu equip no es juga mai res. A este no lo ubico. És el 12. Montalvo, pues veo. Hòstia, que tothom el valora, sí, molt bé. Se'n va a la primera divisió ara. Sí, lo quieren equipos de primera. Sí, he visto tu tuit también. Però sempre el valora molt bé tothom i jo no m'he adonat del... De la calidad. Es que por eso ves, a mí me... Al camp no m'he fixat. No lo puedo ubicar. Montalvo. Iván, és el teu tocayo, el pulpo. Hostia, yo le daría un 7, pero para que no, es que no le he visto. 6 porque no sé quién es. Vale. Sí. Hostia. Joder. Ni yo qué Gorospiri es, así que. Pero si no set, sabéis quién es vosotros, que. No, que sí, que sí. Ya, ya, pero, sí, o sea, sí, pero no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de la cantera. Sí. No, pero no me acuerdo de acciones suyas, de Tirlea, sí, de Andy y de algunos. Sí, es el trabajador en la sombra, podríamos decir. De Gorospiri tengo más jugadas malas, pero tengo una cabeza más. Aquí nem. Precisamente. Ander Gorostidi. Bildu, no sabem... Por lo que sea. Ha guanyat Bildu, a dos provincials. No sabem què és més criminal, que Gorostidi segueixi de titular o que alguns exterroristes entressin a les llistes del Partit Basc. Un 3. 3? Un 4. Un sòlido 2. Uf, sòlido duro, Duro, sí, sí. Marc Fernández. Ciutadans. Com Ciutadans, sí, els seus inicis són prometedors. Ha aportat molt i segurament no sabrà parlar català. Però haurem de veure com evoluciona per no acabar en un fracàs absolut. 7,7. Va. 6,5. 5,5. M'agraden 5,5. Hòstia. A Marc Fernández. A mi em sembla un bon jugador. Els decimals m'agraden molt. Sí, però... És respetable, és una nota. Sí, sí. Jo l'he posat molt. Què quieres que haga? Puc justificarla, coño. Pues mira, está bien. Porque le parece muy malo. Aaron Rey. Aaron Rey, també al PP, vinculat amb Alberto Núñez Feijóo, un gallec insuportable que intenta dirigir un equip i no pot, cobra massa i promet coses extraordinàries, però que finalment increpa a la seva pròpia afició i ha de marxar pel bé de tots. I además es un tapón y muy malo, tío. El mago de Ferrol. Un 2, un 2. Un 1,8, tío. Un 2. Hostia. Un 0, pero como su cabeza de grande, vaya. Vaya cabeza, tío. ¿Cobra molo o qué? Es las millas pagadas de la plantilla, si no me equivoco. Es el 10 en la espalda. Locura, no, no, locura. No, no, no. Locura. Igual que Guillermo Fernández. Guillermo Fernández, Esquerra Republicana. Sempre acaba sent el més important de l'equip, encara que com a esquerra, durant gran part de la temporada, no fot res i només el suporten per marcar gols de tant en tant.
Hostia, yo le doy un 3, me pone muy nervioso. ¿Sí? A mí también. Yo un 5, 9 goles aprobado. Y yo un 4. Pero es que no hace nada bien. Nada. No corre, no gana de cabeza, no regatea, no es rápido, no chuta bien. Es lo que viene siendo un tronco, ¿no? Podríamos decir. No, es que al menos un tronco sería fuerte. Pero es que ni es tronco, es Manu Barreiro. ¿Y cómo ha marcado 9 goles? Ah, sí, esto ya te lo pregunté, tío. Bueno, es que este de potra, ¿no? Más o menos. El otro ya marcó un buen gol. ¿Cómo he llegado yo al cuarto de carrera? Pues eso. Buena pregunta. Guillermo Fernández. Pablo Fernández. Neman Pablo, Frente Obrero de Cataluña. Treballador i obedient. Sempre passa desapercebut i treu aficionats, vots, a pobles random de Catalunya. Les seves lesions són les seves eleccions. Un 9. Bravo. Bravo, bravo. Per mi el millor. Per repetir-me un 8. No, 99. Cabrón, y dale un 9,1 para no repetir. Venga, va, un 9,1. Para mí es el millón de la quita. Sí, o sea, para lo que se me molt bé. A mí es que me flipa, tío. Y acabem amb Dani Vidal. Dani Vidal, Vox. Conservador. Conservador de collons, però amb un estil que li ha funcionat prou bé per guanyar-se al públic, sense semblar-se a Mussolini, fins i tot semblant amigable. Me pasa igual que con Montalvo. No me acuerdo de què. Para ser Vox, ja. Imagínate. No me acuerdo de qué ha hecho. Entrenado al equipo, por ejemplo. No le he visto jugar. Salvarlo. No le he visto jugar. Creo que me imagino. Jones 6. Sí. Jo un 7 perquè em convenç el projecte. Jo un 6 perquè ha tret bons números per lo que veníem a Magné, però no ha tingut molt de rodatge, llavors tampoc li puc donar més nota. ¿Y dónde está Andy Montesarce, tío? Los que me conozco, no me los has puesto. Es que iba a ponerlos, pero quería el once clave de esta temporada que han jugado más o menos. A Dani Vidal yo no lo he visto toda la temporada. Bueno, a Dani Vidal no, pero es que si puntuamos a Iñaki Alonso, te lo vinculo con... Iñaki Alonso un 10, ¿vale? Bueno, con el Pacma. Me voy a callar. Con el Pacma. Sí, sí. No, pero que era buena persona Iñaki Alonso. Ahora, yo muy bien, Luparudo, Dadadam. Muchas gracias por hacerlo. Bravo, Adam. Aquí de Bravo, la sección por aplaudiment per ell i passem directament a la secció del Víctor. Podreu recuperar tots els programes de La Banqueta a YouTube, Spotify i iVoox. A La Banqueta trobareu les seccions menys preparades del planeta. És motiu de cés. Víctor Pérez Pereira, com estàs? Com ho crec que la larga, eh? Sí. Com estàs? Com estàs? Te respondele. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? Yo hace un par de meses vi en TikTok, me salían cosas de lo que va la sección, que es talentos ocultos y hobbies de futbolistas. Vale. Y se la dije al Iván, creo que te la dije, ¿no? Hace un mes o algo así que estabas preparando la sección y te dije, mira, yo tengo esta apuntada, talentos ocultos. Sí, me suena. Y es que eso, y constantemente no paran de salirme vídeos de futbolistas haciendo cosas que te sorprenderían. Y claro, y debido a que yo he visto esto, pues he decidido hacer una sección. Tú eres el típico que está leyendo el Marca o el Mundo Deportivo y le sale la noticia de... No te imaginarás el hobby de este futbolista. Y le das, ¿no? Para ver... No, la verdad es que no lo he decidido yo. Pero ¿sabes qué pasa? Que como hay que tirar este programa adelante, pues tengo que hacer secciones de mierda. Y yo te lo agradezco, Víctor. A ver, que tienes... Esta ha tenido más curro que la última. La última, literalmente, fui a Google, puse que era algo así de... Hacer quiz de... Le dijiste al chat GPT, hazme un quiz con jugadores... No, ni eso, ni me molesté. Yo intenté hacer una sección así, pero no salió. Fui a Google, puse... Estos jugadores no sabías que habían jugado juntos. Copié la lista y la pegué en notas, tío. Es que fue tristísimo. Joder. Esta me la he currado más porque no hay tantos públicos y he tenido que hacer más investigación. Más cerca, ¿no? ¿Puedo tirar ya o que me estoy hablando? Sí, te puedes. Pero me va perfecta esta explicación porque la falca de las secciones menos preparadas del planeta. Le viene al pego, ¿no? Sí. Venga, va, comencem, Víctor. Vale, pues empezamos por ti. Venga. Peter Check. Peter Check, ¿qué da fe? Hobby. Sí, te doy tres opciones. Peter Check, ¿qué te parece? Te doy tres opciones. Vale. Y tú eliges cuál es la suya, que le pega más. Y me lo argumentas un poco así, tiramos. Vale, habla un poco en el micro. Sí, perdón. Es que así no me ve Iván. Tenemos que argumentarlo, Víctor. Sí, te parece, sí. Si no, pues. Si no pasa nada. Mira, Peter Check, ¿qué es más probable que sea? ¿Piloto de helicópteros? Ajá. ¿Profesional de hockey o guitarrista profesional? Hostia.
Si falla, deja. Es checo. ¿Las otras te las has inventado tú? O sea. Sí, sí, totalmente. No, en serio. Sí, sí, sí. De verdad. No, no, le, pondré, eso, vale, parece... no le pondré en la web a qué se dedican y pone, sí. No se dedica ni a esto ni a esto, pero se dedica a esto. Podría, ¿no es podría cocinero? Estar bien. No es cocinero, pero... Pues diré guitarrista. Incorrecto. ¿Por qué has dicho guitarrista? A ver, nos pueden sobrar 5 minutos y no pasa nada, vale, Víctor. El profesional del hockey, tío. Sí, es portero, es también del hockey. Es verdad, sí, sí. Sí, sí. Es checo, ¿no? Sí. Checo. Sí. Peter Check, checo. Ya, curioso. Como François. Siguiente. David Luiz. Franco. No me mires en la pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo? David Luiz. David Luiz. ¿Qué es? ¿Mago, cantante o nadador? Unas cosas. Para empezar, es tonto. Que mal, pero... y el actor secundario cantante, Bob. Cantante, nadador o... Mago. Hostia, mago, tío. El mago pop. Yo digo que... Pero háblale al micro, por favor. O sea, alguna puntualización. No es que, por ejemplo, yo haga un dibujo y ya soy dibujante. No, no, son cosas bueno, que pues más o menos han llevado a una cierta profesionalidad. Yo di que nada, es nadador. Pues no, es mago. O sea, ¿qué dices? Es mago, hace... Que se lo diga a Suárez, ¿no? Y toma que... El mago pop. Efectivamente, pues David Luiz es mago. En sus ratos libres le encanta la magia y ahí se dedica amateur profesionalmente a esto. Hostia. Hostia. Qué bien. Bueno, y pero hace trucos buenos. ¿No has visto vídeos en YouTube de ni no, nada? Tengo mucho tiempo libre, pero no tanto. Pero ¿no te ha llamado la atención? O sea, ¿no has visto que Luis, David Luiz era mago y no has buscado David Luiz mago? Es que luego he visto muchas más surrealistas y he dicho... Es cuando vale, cosas en el pelo. Sí. 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 Eso que lo hacía el actor, secundario. El secundario. Bueno, Adam Perisic. ¿Qué es? Y la marcha. ¿Nadador profesional? Cuidado. ¿Jugador de vóley playa profesional o tenista profesional? Buah. Nadador. ¿Hay playa en Croacia? Michael Phelps. Hostia. Es jugador profesional de vóley playa. Ha jugado con la selección nacional de Croacia y jugó unas Olimpiadas. Hostia. Olimpiadas o mundial de vóley playa. Una de las dos, ahora no estoy seguro, pero más o menos. ¿Pero cuándo no fue? ¿Era no, futbolista? Intercalado con futbolista. No le pega nada, tío. Me enfermo, tío. Bueno, eso, sí. Tampoco es muy alto, ¿no? Para jugar al vóley tienes que ser alto, ¿no? Más o menos. Bueno, Tony. perdón, hombre. No, dale. Bernardo Silva, vuestro futbolista favorito. Sí. Bernardo Silva. ¿Pianista, flautista o guitarrista? ¿Qué es de las tres? ¿Pianista? ¿Flautista o guitarrista? Flautista. Y no, es guitarrista. Guitarrista, ojo. Es por eso que he hecho la sección esta, pues el otro día me salió en TikTok. No os lo mandé porque dije, pues mierda, me van a pillar. Me salió un vídeo de este tocando la guitarra y toca muy bien, la verdad. ¿Sí? ¿Pero guitarra eléctrica o acústica? No, acústica. Opa. Española. Flamenquilla, ¿eh? Sí. Wonderwall, ¿no? Tagliafico. Te toca el tagliafico. ¿Qué es? ¿Alfarero? ¿Dibujante o carpintero, tío? No sé ni lo que es alfarero. Tío. Alfarero. Pues de Pablo Alfaro, de este de barros, tío. Un torno como un ghost. Bueno, que sí, ¿sabes? Sí. No. ¿Alfarero, dibujante o carpintero? Carpintero. Incorrecto, dibujante, tío. No, joder, no tiene una, tío. Y no es difícil, es que es realista, tío. Las otras opciones son es muy que realistas. Me las he inventado yo, tío. Ya, pero por a eso ver, te lo decía. Es 33%. Bueno, pues ahora empiezo 33. Ya. Ahora, pues estas eran las sencillas, ahora empiezo con las fantasías. Kevin Prince Boateng. Wow. Hostia, me he dejado a Chesney. Bueno, pero da igual. Así Kevin entiendo. Prince Boateng. ¿Qué es? Criador de sapos bufo. ¿De sapos qué? Bufo. Sapo bufo, tío. No sé. ¿Coleccionista de máscaras de Guinea? Hostia. ¿Cómo? ¿O imitador de Michael Jackson? A esto a un nivel amateur profesional, ¿eh? Coleccionista de máscaras de Guinea. Bueno, diré si es correcto, ¿no? Porque a lo mejor... No. Imitador de Michael Jackson. Efectivamente, es imitador de Michael Jackson. Era súper fan el tío este. Sí, en una celebración con el Milan. Al Kevin Prince. Se puso a imitar a Michael Jackson. En plan, no, le montaron una tarima y todo y se vistió para, bueno. Madre mía. Arshavin. Arshavin, ¿eh? Montador de caballos. ¿Qué es? ¿Era del Arsenal o del Chelsea? ¿De qué era? Hostia, Arsenal. Mierda, he puesto dos opciones. Arsenal, ¿no? Vale. Invéntatela, no, invéntate la primera que será más fácil. Vale. ¿Es encantador de serpientes? ¿Inventador de un famoso electrodoméstico? ¿O diseñador de moda femenina? Mierda, la he leído mal, había otra. ¿Inventador o inventor? Inventor, perdón. Inventor. Lo tengo bien escrito, son los nervios. Es que he tenido que improvisar la de las serpientes. Creador de serpientes, bueno, esa ya sabes que no es. Vale. Inventor de famoso electrodoméstico o diseñador de moda femenina. ¡Famoso electrodoméstico! Hostia. Es que seguro que es el Es la típica es que, frase que saldría vale, en la página de internet. Soy un genio, ¿eh? Para el SEO, tío. Hostia, no sé, igual es... Tío, igual he inventado un Rumba que va en ruso, no sé. Pero yo diría diseñador de moda femenina.
Pues es correcto, eres el primer diseña moda femenina en Rusia. No sé por qué, no me extraña. Hostia. La otra que tenía era escritor de obras de teatro. Un famoso electrodoméstico. La de Chesney la puede recuperar. La dejo para el final. Vale. Lampard. Te pillan todas, ¿eh? Van relacionadas a Bernardo Silva, Lampard ahora. Bueno. ¿Qué tiene? Ojo, que ya no es ni son hobbies, ahora ya son cosas random que me aburría mucho. ¿Qué tiene? Un coeficiente intelectual de 150, teniendo en cuenta que Einstein, por ejemplo, tenía 162. De locos. Ojo. 11 dedos en los pies. Hostia. O u oído absoluto. Oído absoluto es oído. De que, por ejemplo, bueno, tú eres músico, sí. Explícalo mejor. Que tocas una nota y sabes lo sabes sin, sin pensar. Sí. Venga, va esa. Esa. Pues no, tiene un CI de 150, es un genio. Es un genio. Gracias, Judith. Pues no tanto, porque se fue al Chelsea en mitad de un desastre. ¿Quién, o sea, ¿quién lo has dicho? ¿Qué? Tiene un coeficiente intelectual. No, ¿quién es? ¿Quién es? Lampard. Ah, Lampard, claro. Tiene un coeficiente intelectual de 150. No me pega nada, tío, Lampard. A mí tampoco. Bueno. Me parece majo. ¿Y qué tiene que ver ese con ser listo? Pero hay más posibilidades de que sea listo alguien que sea majo que no alguien que parezca un cateto, ¿sabes? Pues hay muchos listos que son gilipollas. Dani Vidal es de Vox. Víctor Pérez. No, yo soy muy majo y soy muy listo. Sí, las dos cosas. Venga, ¿cuántas quedan, por cierto? ¿Cuántas rondas quedan? Cuatro. Vale, una ronda solo, ¿no? Venga, va. Beckham, ¿qué es? ¿Cazador de ciervos? ¿Esgrimista profesional? ¿O hace esquí con paracaídas? Se tira y luego abre el paracaídas. Joder, es que son todas factibles, tío. ¿Eh? Hostia. Simpón. Diré lo del esquí con paracaídas porque parece algo como súper excéntrico, súper excéntrico, que diría, ¿puedo ir a esquiar, que es súper de rico? ¿Puedo hacer paracaidismo, que es súper de rico? Pues pero voy a hacer las dos cosas. Pues no, es jolín. Muy buen, sentido, muy básico. Sí, muy básico. ¿Qué era? O sea, ¿esgrimista? Sí. También es bastante de ricos, ¿no? Esto, todas estas opciones que no son, me las he estado inventando. Le he echado sí, rato, es que está muy bien. ¡Xavi! ¡Epa! No importa qué Xavi dice. Es mi amigo. ¿De qué es un obseso? Ojo, Del fútbol. De la cultismo. Micología. De la. Vale, si me dices que es cada cosa, yo te digo. No. Y luego te las. No, no. ¿Por qué no? Mucho. Bueno, vale. Micología son setas. Vale. Es que Ana busca bullets. Le pido. Le caja, un poco. Le pido. Treología. Hostia puta. ¿Qué le pide? ¿Mariposas? O briología. Musgo. ¿Musgo? Musgo. ¿Te gusta el musgo? Behind the musgo, tío. No, yo diría que anava a buscar bolets amb el seu avi. Sí. Claro, que por eso estaba correcta, sí, por eso estaba el nombre de micología, tío, porque entonces era más... Ya, pero que es escoger entre tres palabras que no tengo ni puta idea. La otra era lepidotriología, no sé, tío. Lepidotriología. Vale, Tuancebe, ¿sabes quién es? Sí, Tuancebe. Menos mal que te callo a ti, porque... Central del United, que me tocó en el FIFA. Sí, bueno, está en el Crystal Palace, creo. Eso te iba a decir, ¿está en el United aún? Ni idea. Bueno, vale, pero ¿con qué está obsesionado? ¿Con el juego del hipopótamo o tragabolas? Sí, el tragabolas. ¿Con el 3 en raya o con el ahorcado? Y es más, te diré, en uno del, en el correcto, tiene un récord Guinness. ¿En serio? Es más, en el ahorcado tiene un récord. Será el tragabolas, seguro. Ahorcado, 3 en línea. 3 en raya. ¿Cómo haces un récord Guinness con el ahorcado? No lo puedes hacer. Yo diría ahorcado. No, sí, en tiempo récord. Sí, pero tragabolas. Muy bien, Adam. Vas en pole. Muy loco. Muy bueno. Tragabolas, Vale. Qué juegazo, por cierto. Quedan dos más. Acabas tú, Andreu. ¿Sabes quién es? Joe Allen. Sí, era un mediocentro. Futbolista, ¿no? del Southampton. Sí, muy bien, muy bien. Con lo ubicas. Vale, ¿qué rescata? ¿Qué rescata, puta? ¿Lagartos azules de Gorgona? Hostia, qué bueno. ¿Abuelita? ¿Gallinas? ¿O serpientes australianas? ¿Pero de dónde las rescata? A ver. Yo qué sé, Andreu. De otra. Lo repito. En la primera opción. Lagartos azules de Gorgona. Eso, me gusta. Gallinas o serpientes australianas. La A, me la juego. Incorrecto, rescata gallinas. ¿Gallinas? Hostia, gallinas. Es que las serpientes son australianas. De las macrogranjas. Se cuelan las macrogranjas y se las lleva todo. En un saco, camión gigante. Un saco lleno de gallinas. Aparca rápido. Y las llevan como Kentucky, tío. Como los atracadores en los bancos. Las lleva al café. Terminamos con Chesney. Les lleva al café. Vale. En su rato libre, sí. ¿Qué hace? Vale. ¿Es panadero? ¿Hace pan? Joder, vaya joven. ¿Toca el piano? Leerme en campo. O... es polaco, es un chiste de muy mal gusto. O papiroflexia. Me puedes reír, es que estaba pensando el pan, chiste. Pan, piano, papiroflexia. Pan, piano, papiroflexia. Papiroflexia. Incorrecto. Piano. Mm. Le pegaba, es polaco, visto? Tío. ¿Te ha salido en TikTok? No, pero vi la peli del pianista. No. Toca Chopin, ¿no? A mí me pega toca cada pan. Es verdad.
Es verdad, le pega, le pega. Hostia. Pues ya está, hasta aquí la sección. Hasta aquí la sección. Andreu, perdó. Digue'm. Una cosa, abans d'acabar. Vinculat amb Joe Allen, les gallines, i ara que has dit Mozart. Ha tret una... Per allargar la tertúlia. Ha tret una peli. Una notícia avui de que hi ha gallines que si escolten Mozart ponen més ous. Sí. Hòstia, i les tiene Joe Allen. Pues tothom, ojalà, eh? Tothom que ens estigui escoltant. La secuestra per a ponerle Mozart. I que sí. Qui ens escolti que tinguin gallines, pues, una altaveu ja funciona. Sí, sí. Bueno, Víctor, moltes gràcies per la secció, està molt currada. Deixarem aquí el programa. Abans de marxar recordarem, ho hauria de fer al principi, però el Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas no me lo ha recordado y por lo tanto se me ha olvidado, pero dimarts que ve a les 6 i mitja, programa final de La Banqueta, aquí a l'estudi de Campus Catalunya. Ara sí que sí, només si alguien ha llegado a este punto del programa y escribe... No viene, me parece... No. Si escribe... Lagarto azul de Gorgona en el DM, le doy 5 euros. Ya verás sí, como nadie. Sí, sí, no. Ojalá. Lagarto azul de Gorgona. Si el Víctor le da 5 euros y una cerveza, ¿vale? Bien, el día bien. Que venga aquí de público, ¿vale? Así lo haremos. Abans de marxar, moltes gràcies, Víctor, Iván, Adam, Toni, la Judit ha fet la realització sonora. Arroba la banqueta barra baja, plataformas. Veuran a YouTube, avui no, però veuran la miniatura amb el nostre àudio, que està molt bé. Con el Andreu desnudo. I a Spotify, si algun cop ens podeu veure. Gràcies a l'àrea tècnica que ens deixa l'estudi de Campus Catalunya, gràcies al Diego que fa l'edició. Recordeu que parlarem per últim cop de... Què dic? Bueno, però ja és que... Recordeu que ens podeu veure aquí... S'acaba la canción, tira, hombre. Els bons jugant, els dolents on se queden... A l'última banqueta. L'última banqueta, l'última.